Y acá estamos en vivo. Estamos en vivo, estamos en vivo. ¿Ves? Estamos en vivo ahí, sí. Ahí estamos en vivo con el jugador Ibeco del partido del clásico Los Viejos contra los Pibes y nada más y nada menos que una figura mística, el señor Moisés, con todo el peso de su historia. A ver, ahí parece, ahí está, ahí viene, viene, ahí acá Moisés, ponete adelante la cámara, adelante la cámara. Hola, ¿cómo les va? Soy Moisés. La verdad que estoy muy contento, muy feliz de ser una figura clave en la victoria de los viejos contra los pibes. Gracias a Dios me adapté rápido a la cancha, a otro estilo de vida. Estoy muy, muy contento, muy feliz. Fue un triunfo difícil. Imagínense que yo vengo de otro fútbol diferente, donde las canchas son de arena, en donde, aunque parezca mentira, allá donde yo vengo, hay momias, pero momias que corren. Aunque parezca mentira, hay algunas momias que corren, que a veces cuando se levantan las tormentas de arena son difíciles de marcar porque se le pierde la visión y no sabe si están en el punto penal o fuera del área. Pero bueno, gracias a Dios, me pude adaptar rápido al fútbol de la plaza, al equipo. Y bueno, la verdad que estoy muy contento, muy, muy feliz. Quiero mandar un saludo enorme a todos mis compañeros del equipo de los viejos, a Tano Juan Carlos, que menos de 3 goles no te meten y volvió a cumplir una vez más. Lo que sí me sorprendió es que no lo podía creer, que había entre los jugadores de mi equipo nada más y nada menos que un gran jugador que fue clave en esta victoria, que fue nada más y nada menos que mi amigo Claudio, otra momia, una momia pero local. Así que saludo para Claudio, para momia Claudio, y para todo mi equipo que hizo posible esta victoria clave de los viejos contra los pibes, porque va a ser un partido clave de acá lo que resta del año para poder lograr otra vuelta olímpica más de los viejos, que sería nada más y nada menos que 15 años dando vuelta olímpica. Si Dios quiere, si se cumple, serían 15 años invicto y bueno, me siento muy contento y muy feliz de ser partícipe, si Dios quiere, de este nuevo campeonato que pueden llegar a lograr los viejos ahora dentro de muy poco. Sería una vuelta olímpica más, y imagínense que yo sé que, así como este partido fue clave, yo sé que también hubo un antes y un después en la historia de la Plaza Porredón. La verdad que, discúlpenme, pero estoy muy emocionado. Quiero aprovechar para mandar un saludo a mi familia allá en Jerusalén. Esto es muy fuerte para mí. Me llevo el lindo recuerdo de la hinchada que me gritaba: Moisés, Moisés, olé, 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 Moisés. Y nada, nada, la verdad que muy, muy emocionado. Y bueno, me siento muy contento y muy feliz de poder haber cumplido con. De haber podido cumplir con mi objetivo de sumar, ¿no?, un granito más de arena a esta victoria de los viejos contra los pibes. Y bueno, me voy contento y emocionado y con un regalo. Y qué mejor regalo que haber metido 3 goles y llevarme la pelota, papá. Hat trick y me llevo la pelota. Un Moisés que estaba on fire. Nos vemos, saludos, nos vemos y puede hacer que vuelva de vuelta para la Vuelta Olímpica de los Viejos. Saludos a todos. Chau, chau, chau. Nos vemos, nos vemos. Moisés, gracias por tus palabras, Moisés.